Yankee tenía razón. El Fren detectó una señal de este satélite. A ver con qué trabajaremos. Esta cacería no enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una deshonra. Pero igualmente fatal. Encuéntrenlos. Mátenlos. Raven, ¿cuántas personas más están en su lista? Un dron. Usa esta red satelital para ubicar a sus objetivos. Ah, no te escaparás tan fácil. Recopilando algún tipo de subida de datos del dron. Si me quedo en la estela lo suficiente, mi traje podrá extraer los datos incrustados, lo que me llevará directo a Lee. ¿Estas cosas tienen bombas? La descarga se ve bien. ¡No dejaré que me queme de nuevo! ¡Solo resta el 10%! Creo que ya tengo suficientes. Bien, Craven. ¿Dónde tienes a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se agruparon en un solo archivo? El dron no tiene información sobre Lee. Pero estas personas aún necesitan mi ayuda. O sus cabezas terminarán en la repisa de Craven. Si hay más pájaros por ahí, puedo desencriptarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Debería cargar los datos a los servidores de Spidey. Pete querrá ver esto. ¿Harry? Hola. ¿Estás con Pete? Hola. No. Escucha, te vi en las noticias persiguiendo a ese pájaro robot. ¿Necesitas algún tipo de soporte técnico? ¿Algo así como iniciar la aplicación o algo? De hecho, un amigo ya está en ello. Te tengo. Lo siento, es que... me siento inútil y mi mamá siempre decía, si la oportunidad no toca, construye una puerta. Aunque ya no está conmigo, le sigo pidiendo consejos. Es extraño. Nah, a veces pasa lo mismo conmigo y con mi papá. Es bueno saber que no estoy solo. Gracias. Y buena suerte. Tú también, hermano. Tal vez me vendría bien un consejo en este momento. Hola, papá. Me vendría bien tu ayuda. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Lee. Pero nada funciona. Sé lo que dirías. Un héroe es alguien que no se rinde. Y no lo estoy haciendo. Es solo que no sé qué más hacer. Quizá deba ignorar todo lo demás y... usar todo mi tiempo para encontrar a Lee. No. Si la gente me necesita, los ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... soy Spider-Man. Yo puedo encargarme. ¿Pero me deseas suerte? Gracias, papá. Te quiero. Así que, ¿quién necesita ayuda?
Parece que se le pasó la mano a un grafitero. Mejor lo investigo. Oí que alguien rayó tu tienda. Sí, fue espantoso. Hasta que alguien más apareció y pintó sobre los rayones. Un trabajo detallado. Lo mejor que me ha pasado. El negocio nunca había crecido, ¿no? Como ahora. Eso es encantador. Cuando los veas, diles que gracias. Oh, ahí está. Agradecele en persona. ¡Hey! Señorita, gracias por su servicio. Thank you.
Vaya. Eres genial, ¿sabías? Espera, espera, espera. Pensé que habías venido a comprar las flores. ¿Tendrán entrega a domicilio? Y enviado. Bien. Fácil. Ojalá les guste el ramo rayo de sol otoñal a esos niños. Hola, MJ. Oye, Miles, acabo de hablar con Pete. Va a casa del Dr. Connors en Queens. Prepárate por si necesita refuerzos. ¿En serio? ¿Pete te pidió que me llamaras? Pues, no, pero pensé que dos Spider-Man serían mejor que uno, ¿no? Claro. Bien, gracias, MJ. Parece que no me necesita. Quizá vaya a ver a Haley mientras tanto.